Por último, señor presidente, porque quiero ser breve, esta sin duda es una campaña de odio, de desprestigio, y se lo digo de frente, de parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona hacia mi persona. Solamente le voy a dar cuatro hechos que han sucedido en esta semana. Fue robado mi automóvil, está denunciado ante la autoridad, fueron grafiteadas mis oficinas, mi familia está, después de lo sucedido, siendo atacada, y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, después de una nota que publiqué hace 12 días, salió a decir que en San Luis Potosí hay pinches portalitos que no se cansan de tirarle, y lo que no sabemos los medios de comunicación y dueños de los portales es que a él le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo. Señor presidente, aquí estoy. Mi única petición que le hago es que la investigación que usted sugirió y pidió a la secretaria de Gobernación y a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que se haga pública para ver si hay algún delito que perseguir. Y yo seguiré haciendo mi trabajo como siempre. Tengo 23 años de periodista. Yo nunca he estado ni siquiera en la barandilla y seguiré cuestionando y poniendo en la agenda pública los temas que le duelen a San Luis Potosí. Si no, voltea a ver este fin de semana cuánta violencia hubo. Y ojalá usted tenga la oportunidad de ir a San Luis Potosí y pregunte quién es Ricardo Gallardo Cardona y quién es Omar Niño. Y usted los conoce perfectamente. Usted sabe quién nos gobierna en San Luis Potosí. Y quiero, por último, expresar y subrayar: basta de violencia hacia los periodistas. Otro periodista muerto. Si no nos mata el crimen organizado, nos matan los delincuentes que están en el gobierno. Muchas gracias y atiendo. De verdad, le agradezco mucho que me haya dado la posibilidad en este mismo espacio de ejercer mi derecho de réplica. Gracias, presidente. Muy bien. Adelante.